Buenas tardes, amigos. Estamos con otro video más. Espero que les sea de utilidad. Continúo con las medidas técnicas de los accesorios que lleva un baño. Como no sé si recuerden o si vieron los videos anteriores donde ya vimos las medidas técnicas para la instalación de regadera y la del WC o retrete. Y ahora les voy a enseñar las medidas para el lavabo. Lavamanos o lavabo para su baño. Miren, vamos a empezar por este lado. Aquí tenemos aquí como pueden ver dice muro terminado, no se alcancen a ver qué significa muro terminado, pues que ya está forrado con su cerámica o su azulejo, lo que quieran poner. A partir de eso ya se pueden tomar las medidas, porque si las tomamos en obra negra, hagan de cuenta sin forrar, pues nos va a variar a lo mejor 1, 2 o hasta 3 centímetros, dependiendo del grosor que le metan para pegar el azulejo. Igual lo mismo con el piso, como pueden ver, aquí dice piso terminado, eso significa que ya está terminado con su azulejo y todo, y ya posteriormente van la colocación de los accesorios, que sería o de los muebles, perdón, que sería el WC, lavabo y regadera al final. Como pueden ver, aquí tenemos para empezar el suministro de agua. Lo tengo aquí, son dos tubos, la caliente y fría. Este tubo lo vamos a manejar en media, tubo de media en cobre. Este siempre debe ir así, a excepción de que hay gente que en la actualidad pues ya le mete tubo de CBPVC, que es plástico, pero pues para mí no es recomendable, porque son instalaciones que van internas, pues hay que ponerles lo mejor, porque si no, cualquier fallo vamos a tener que romper y después a la larga vamos a gastar más. Entonces, como les comento, estas tuberías van dos, caliente, fría, tubo de cobre en media, y aquí tenemos el desagüe. Como pueden ver, es este tubo. Se recomienda dejarlo de PVC, es tubo PVC sanitario de 3 pulgadas. Que me ha tocado ver tubos que los ponen en dos, pero es demasiado pequeño. Normalmente cuando ocupamos el lavabo, pues se nos va en cualquier cosita, incluso mucho cabello, y se llega a tapar en esta parte, y luego es un desastre, hay que desarmar todo el césped para de poder destapar, si es que se pudiera destapar, porque me ha tocado en ocasiones que tenemos que romper todo este muro, hay que romperlo para poder destapar esta parte. Por eso le recomiendo un buen calibre, sería el de 3 pulgadas en PVC sanitario. Aquí tenemos nuestro césped. Este va empotrado, este lo venden completo. Este es de césped, este es un tipo metálico, pero es demasiado caro. En la actualidad pues ya hay unos tipo gusano que son muy prácticos y fáciles de instalar. Nomás se desconecta de aquí y aquí mismo trae una liga y entra acá y se le hace la forma. Es una sola como lombriz, así con coyunturas. Es lo que tenemos ahí. Luego aquí tenemos ya el lavabo colocado. Les voy a dar más o menos las medidas del lavabo. Es de 23 centímetros de la parte de arriba, la de abajo es lo que abarca 23 centímetros el lavabo. Y aquí a la altura que debemos poner nuestro tubo sanitario es de 50 centímetros, como pueden ver, de piso, de ras de piso hacia arriba son 50 centímetros. Ahí debe ir la perforación para el desagüe. Y vamos a agregarle otros 10 centímetros de distancia hacia arriba para colocar las tuberías de agua. O sea que para las tuberías de agua en cobre son 60 centímetros de piso hacia arriba y 50 en el desagüe. La altura que le debemos de dar a nuestro lavabo es de 79 centímetros. Es una medida técnica, ¿eh? O sea que ustedes, si no les gusta esa medida, pues igual lo pueden poner como ustedes quieran, o más abajo, más arriba, pero la medida estándar que todas las personas, arquitectos, manejan es de 79 centímetros de aquí de piso hacia arriba. La altura del lavabo es lo que debe llevar. Y ahora les voy a presentar el lavabo viéndolo por la parte superior o la parte de arriba. Miren, como pueden ver, las medidas técnicas de este lavabo varían, no son únicas, hagan de cuenta, hay diferentes tamaños, porque en la actualidad ya hay modernos, hay unos que rebasan hasta otros 10, 15 centímetros más de lo normal. Aquí estamos hablando de un lavabo estándar,
que nuestro ancho de frente serían 45 centímetros, como pueden ver. Pero si metiéramos ya otro modelo, pues ya llega hasta los 60. Y de muro hacia adelante, hacia el frente, tiene de 50 a 40 se manejan. Le digo, son las medidas más o menos que en la actualidad se manejan. Y los orificios, pues estos aquí yo nomás como dato les puse la medida, pero este es estándar. Compren el modelo que compren de lavabo, todos vienen los orificios a la misma medida. No lo vamos a encontrar ni más grande ni más pequeña. Miren, como pueden ver, tenemos 12 centímetros de perforación a perforación, que es donde entra la mezcladora, la caliente y la fría. Y eso sería todo, amigos. Espero que les guste el video. Si tienen alguna duda o comentario, pueden preguntarme lo que necesiten o alguna asesoría técnica. Yo se las voy a contestar a la brevedad. Espero se suscriban al canal, amigos. Vamos muy bien, pero pues esperamos un poquito más. Gracias y hasta la próxima.